¿Cómo van a ver mis hijos, mis nietos la Biblia? ¿Cómo van a llorar ellos? ¿Y van a ser duros? I don't think so. I hope not. So depend on us to create soft hearts. Who's going to recite Kaddish when I'm gone? Thank you. ¿Quién va a hacer las oraciones del Kaddish cuando me muera? Yeah. So those are genuine questions that we have to ask ourselves. Who will take our place in the synagogue, in the congregation, in the community of faith? ¿Quién va a tomar mi lugar en la comunidad de fe? ¿Quién va a tomar mi lugar en la sinagoga, en la congregación? Ah. Buenas preguntas, ¿eh? Y más importante, ¿a quién le va a importar estudiar la Biblia? ¿A quién le va a importar estudiar Torah? ¿Are they going to be interested in studying Torah, studying the scripture? My kids, my grandsons, are they really going to be interested? That the Bible is going to mean something for them? ¿La Biblia va a significar algo para ellos? Son preguntas genuinas que tenemos que hacernos. Check the camera. Sorry. Keep an eye. I think the memory is full. History has proven that without the Torah, one may survive as a believer for a while, because we can actually survive drawing from all these things that my father taught me, my mother, my grandpa, you know. La historia nos muestra que como creyentes podemos sobrevivir nosotros sin la Torah por un tiempo, porque tengo principios y valores que mi abuelo, mi padre me enseñaron. Sí, puedo sobrevivir por un tiempo. Pero solamente por un tiempo. Puedo tomar de las reservas espirituales. I can take from those spiritual reserves established by our parents, establecidas por nuestros padres. But in a generation or two, our children or grandchildren will cease to exist. Pero en una generación o dos más, nuestros hijos, nuestros nietos van a cesar de existir como seres espirituales humanos, sin nosotros dejamos de llorar. If we stop crying, if we start crying up, if we start really taking seriously our spirituality, si nosotros paramos de llorar, si nosotros paramos de tomar seriamente nuestra espiritualidad, because our children, they learn by example, for what they see, not for what we teach them. Ellos aprenden de lo que ellos ven en nosotros, no por lo que les enseñamos solamente. They see my passion, they see my seriousness. Ellos ven mi pasión, mi seriedad. They don't see the Bible study like a second thing to do, a third thing to do. Ellos no ven la Biblia para mí como una cosa segunda o tercera. They see the Torah, the Bible, even before my job. Ven que es antes que mi trabajo, before my, even my own health, aún antes que mi salud. If my dad, he takes so serious that means that is really important. Si mi papi y mi mami toman eso seriamente, es por eso que realmente que es importante. And I'm not talking here about religious fanaticism. No estoy hablando aquí de fanaticismo religioso. Ok, vamos a estudiar Torah. Vamos a estudiar Torah. ¡Pum! Latigazo. No hablo de... No, eso aleja a los hijos de Dios. No, I'm not talking about that kind of stuff. But depends on us. Depende de nosotros. That we make the Torah attractive for our kids. Que hagamos la Torah atractiva para nuestros hijos. Yeah? Para nuestros nietos. Atractiva. Fun.
Que sea divertida. That becomes sacred entertainment for them. Que eso venga a ser un entretenimiento sagrado para ellos. There's so much stupid entertainment today in the social media. Tanto entretenimiento estúpido en las redes sociales hoy día. Yeah. So, this is, at least for me, al menos para mí, it's an agonizing issue. And should be for all of us as parents. Esto debe de ser un, ¿cómo decimos issue? Una cuestión, un problema agonizante para nuestras almas. Because we are down, we're going down the hill. Nosotros vamos ya de bajada. But our kids are barely starting in life. Pero nuestros niños van apenas comenzando la vida. So we need to bring solutions to the table. Necesitamos traer soluciones a la mesa. Yeah. So, we must train our children to know and love the Torah. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a conocer la Torah. Pero no conocerla solamente intelectualmente, not only intellectually, but also mystically speaking. Pero también en una forma mística. Our kids need to learn how to pray. Nuestros niños necesitan saber cómo orar. Sinceramente, this is the basics of spirituality in our own homes. Esto es lo básico en nuestra espiritualidad, en nuestros hijos. We can teach them a lot of Bible. Les podemos enseñar mucha Biblia. But if they don't know how to pray, how to live a life of prayer, si no les enseñamos cómo orar, cómo vivir una vida en oración, any wind is going to take away them too. You know, like clouds. No importa, cualquier viento los va a mover como una nube. What a beautiful thing is that our kids come to us and say, wow, I want to cry. Look at this guy on the street. You know, he's all messed up. You know, just want to do something. Tears. This is a mystical experience. Qué hermoso que el hijo, el nieto venga y con lágrimas le diga, abuelito, papá, mamá, hermana, ¿viste ese hombre cómo está tirado en la calle, todo hecho un balagán, un desastre? Huele mal, se ve mal, está golpeado y llorando. That is a mystical experience. Su espíritu está quebrantado, está lleno de compasión de Dios. Es algo sobrenatural en ese momento. So how many times this kind of experience happened to our kids, to our grandsons? ¿Qué tantas veces vemos esas experiencias que suceden con nuestros hijos, con nuestros nietos? We need to transmit this to our kids. Necesitamos transmitir esto a nuestros hijos. Because our main question, porque nuestra principal pregunta debe de ser, should be, who is going to replace me? ¿Quién me va a reemplazar a mí? Who's going to replace the heart that God gave me for humanity? ¿Quién va a reemplazar el corazón que Dios me dio a mí por la humanidad? Who's going to replace the light that God gave me? ¿Quién va a reemplazar la luz que Dios me dio a mí cuando mi luz se apague? And we don't think about that very often. Y no pensamos a menudo eso. If I die, y si yo muero, si tú mueres, si alguno muere, you know what happened to this world? ¿Sabe lo que sucede en este mundo? Cada uno de nosotros, cuando partimos de este mundo físicamente, when we depart from this world physically, this world gets darker.
Este mundo queda más oscuro. Because one light is gone. Porque una luz se ha ido. Who's going to replace this light that is gone now? ¿Quién va a reemplazar esta luz que se ha ido? We don't think about this. And my soul agonized with this question, who's going to replace this? Y mi alma agoniza muchas veces, ¿quién va a reemplazar esto que está en mí? ¿Quién va a reemplazar esto que Dios te dio a ti? ¿Quién va a reemplazar lo que le dio a mi hija, a mi nieto, a mi esposa, a ti, David, Fabián? We need to teach our kids, our grandchildren. Necesitamos enseñar a nuestros hijos qué es la pasión por Dios. Y la forma más importante de mostrar pasión es cuando nosotros mostramos verdadero dolor y pasión por el sufrimiento del mundo. And the best way to show our passion for God is when we show our kids the passion and the pain we feel for the suffering in this world. There is no other way. No hay otra manera. That is why I'm planning to go back to Cuba. Es por eso que estoy planeando ir a Cuba. Nuevamente, one more time. Otra vez. And things are getting worse. Y las cosas están poniendo peor. But I want to be there. Pero quiero estar ahí. It was so powerful to feel such a pain with my people in Cuba. Era tan poderoso sentir el dolor con ellos en Cuba. De no tener comida, de no tener agua, de no tener nada. Lacking food, the basic things, just rice and beans. It was so powerful to participate in that pain. Era tan poderoso participar de ese dolor and to learn from them how they survive the life of faith without ever anything. Y cómo ellos sobreviven. Y cómo ellos aman a Hashem. Y cómo ellos danzan a Hashem. How they dance without air conditioners, sweating, mosquitoes everywhere. You know, without food, without transportation, sin carros, sin comida, sin agua, sin aire acondicionado, con mosquitos comunistas que vienen y te muerden todo el día, you know. It's just unbelievable to see them, how they love God in that condition. Cómo ellos aman a Dios en esa condición. Tears. Rabbi Joe said, I cry out to God for this thing that he allowed in my person, por esta cosa que él permitió en mi cuerpo, o cualquier cosa que haya sido este emisario de Satán, this emissary of Satan. And I cry out to God, take away this thing from me. Quita esto de mí, quita este dolor de mí. And Hashem respond to me, my grace is enough for you. Mi gracia es suficiente para ti. Because my power is, ¿cómo dice? Is sufficient. My power se perfecciona. Gets more perfected in your weakness. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tus lágrimas. Porque cuando más débil soy, en mi ego, físicamente, en my ego, physically, when más fuerte soy. And I tell you, I experienced some kind of level of that prayer in Cuba. Yo experimenté algo similar de esa oración de Pablo Cuba. Lágrimas. Ok, para concluir, quiero o intentar concluir. Dirigirme ahora a mis jóvenes. I want to address to the young people.
I'm gonna read a very beautiful illustration. Una ilustración muy hermosa. Se la voy a leer. Dice, I'm gonna translate it from English to Spanish, okay? It says, a boy who had a strange dream. Un joven, una vez, un muchachito, tuvo un sueño muy extraño. The finest man in the community came to him in that dream. El hombre más elocuente, más fino de la comunidad vino a este joven en el sueño. The camera is okay? Y le dijo, and said, that he was tired of performing the numerous tasks for the benefit of the townspeople. Le dijo, estoy cansado ya de hacer tantas cosas buenas para nuestra comunidad. Ya me hice viejo haciendo tantas cosas buenas. Yeah? And he told the young man, I want you to prepare to take my place. Y quiero que te prepares para que tomes mi lugar porque yo ya no más. ¿Ok? Ya no quiero hacer más cosas buenas, bondadosas para la gente. Quiero que te prepares para tomar mi lugar. Eso se lo dijo en el sueño. Yeah. Okay. Then the old doctor of the community came in the dream and told the boy to prepare to take his place. Yeah. Y el doctor de la comunidad vino a él y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que vengas y tomes mi lugar. Because estoy agotado de sanar a los enfermos. I'm weary, okay, of healing the sick. I want you to take my place. And he would like the boy to get ready to become a physician. So, le dijo, quiero que te prepares para ser un doctor. Y en el sueño vino también el juez de la comunidad. Came the local judge. He also was tired of trying cases. También estaba cansado de ya solucionar tantos casos. And wanted the young man to fill his place on the bench. Y le dijo, quiero que llene mi lugar en la banca como juez. What a dream, eh? So many responsibilities for a young man. Qué sueño, eh? Cuántas responsabilidades para un hombre joven. Yeah. Then the fourth person came in the dream. Y la cuarta persona vino en el sueño. Who do you think he was? ¿Quién piensa que era esta cuarta persona? The ¿ah? The notorious criminal in the community. El criminal más notorio en toda la comunidad, ¿ok? Y le dijo al joven, you know what? I don't think I'm gonna live much longer. No creo que voy a vivir por mucho tiempo. And I want you to prepare to take my place. Quiero que te prepares para que tomes mi lugar. Think about it. Piensa por un momento. Yeah. So, los jóvenes are getting ready some way or another to fill a place in this world. Ellos están preparando para llenar un vacío en este mundo. Yeah. Nosotros ya lo llenamos de alguna forma. We already fill that void. We already fill that place and we are still doing it. Ya llenamos ese vacío y lo seguimos llenando. De alguien que se fue. ¿Ya? Pero nuestros jóvenes se están preparando para llenar un vacío. But our youngsters are preparing, are getting ready to fill that void, to fill that place in this world. And the question here is, young people, what will it be? You understand? ¿Qué vacío van a llenar? Good question.
¿El lugar de quién van a tomar? ¿Van a tomar el lugar de el physician? Are you going to take the place of the physician? Are you going to take the place of the judge? ¿Van a tomar el lugar del doctor, el lugar del juez? Are you going to take the place of the teacher in the school? ¿Van a tomar el lugar del maestro en la escuela? Are you going to take the place of the rabbi in the synagogue, of the Christian pastor? ¿Van a tomar el lugar del pastor, del rabino? Or are you going to take the place of the criminal, the place of the prostitute? ¿Van a tomar el lugar del criminal, de la prostituta? Think about it. Each one of us feel the voice of a place of a person that is gone already. Cada uno de nosotros llena el vacío de un lugar de alguna persona que se fue. Why do you have to fill the void of a criminal, of a prostitute, of a gambler? ¿Por qué tienes que llenar el vacío de un lugar de una prostituta, de un jugador, de un hombre del casino, de un alcohólico? When you can fill the void of a hasid. Cuando tú puedes llenar el vacío lugar de un justo, de una justa que se ha ido de este mundo. We all are given the choice to fill a void. A todos se nos da el lugar, la oportunidad de llenar un vacío. The void, to fill the void of stupidity, llenar el vacío de la estupidez. Or to fill the void of a wise person that just departed. Llenar el vacío de una persona sabia que ya se fue. Which void are you getting ready to fill? ¿Qué vacío estás listo para llenar? And I'm not only referring to you guys, youth, and you. No solo me refiero a ustedes, jóvenes, y a ustedes. A ustedes también que me están viendo. Questions that we rarely ask. Pues preguntas que no nos hacemos. We are here to fill the void that somebody left. Estamos aquí para llenar el vacío que alguien dejó. And when we depart from this world and fulfill the mission, cuando vayamos de este mundo y cumplamos nuestra misión, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo ellos pueden llenar el vacío que yo voy a dejar. How they can fill the void that I'm going to leave. So, you need to get ready to be not only responsible, but responsive of your faith and the God of your fathers. No tan solamente tenemos que ser responsables, pero también rápidos a responder a nuestra fe y al Dios de nuestros padres. Darle continuidad al trabajo que de alguna forma Dios nos ha dado a nosotros en este mundo. So, in some way, if you think about it, in the answer of our kids or our grandkids, en la respuesta que nuestros hijos o nuestros nietos nos den, en esa respuesta descansa, lies the future of this world. En esa respuesta descansa el futuro de este mundo. With so much craziness and madness out there, con tanta locura en este mundo allá afuera, we are the only ones that can actually give continuity to the great people and the great
prophets and the Bible. We are the only ones. Somos los únicos que podemos darle continuidad a todo el trabajo que los grandes profetas y los grandes hombres y mujeres hicieron en el texto sagrado. We are the only people. I mean, not just us. No digo solo nosotros, este grupito. There are millions and millions and millions of course. Millones y millones y millones de personas. Continuity. So, y aunque cada individuo es único, even though every person is unique in this world, like, there is no two juniors, no hay dos juniors, there is only one. And papa and mama say, oh, thank God, there is only one. Los padres dicen, oh, gracias, solo hay uno. There is only one Gigi, thank God, you know. I don't need two Gigi's, only one is enough. Gracias, solo hay una Gigi, no hay dos, no. So, aunque solamente, cada individuo es único e irreemplazable, es irreplaceable, every individual in this world, dentro del insondable plan de Hashem, el plan de Dios, existe una paradoja. Inside of the divine plan of God, the, how do you say, fathomless, is the word in English? Fathomless? Yes, fathomless. Google it. La palabra en inglés, insondables, en inglés es fathomless. Yeah, búscala. Insondable con en English. No, fathomless. Yeah, es insondable, es como unknowable. Plan of God. Okay. I know it's a fancy English word. Es una palabra muy fancy en inglés. Can you find it? Fathomless? Yeah. F-A-T-H-O-M-L-E-S-S. La palabra fathomless es insondable. Dentro del insondable plan divino existe una paradoja. Inside of the fathomless divine plan, there is a paradox. Hay una paradoja. Aunque todos somos únicos e irreemplazables, even though we are all unique and irreplaceable, at the same time, in the fathomless or en la insondable plan en divino, hay una paradoja. There is a paradox. Do you find it? ¿La encontró? I'm trying to get it. Okay. ¿Puedes buscarlo? Insondable. In English. Hay una paradoja en este plan divino. Una verdad aparentemente contradictoria. Fathomless. You see, I knew that word existed. Sabía que esta palabra existía en inglés. Okay. Fathomless. Okay. Insondable. Unknowable. Yeah. Y la paradoja es esta. This is the paradox. Dios nos ha puesto en este planeta. God sent us to this planet in the right moment, en el momento justo, so that we can replace, para que nosotros podamos reemplazar gente justa que ya no está, gente justa que se ha ido. And when we finish our work, our mission in this planet, y cuando terminemos nuestro trabajo, nuestra misión en este mundo, then our children or our grandchildren, nuestros hijos o nuestros nietos, se van a encargar de reemplazarnos a nosotros. They're gonna be in charge to replace us. There is not something more beautiful than that. No hay nada más hermoso que eso. So, ¿quién nos va a llorar cuando nos vayamos de este mundo? Y aún más importante, ¿quién va a llorar después de nosotros por este mundo?
Hashem nos ayude. Hashem nos ayude y que nos permita tomar más en serio esto. May Hashem help us to consider, to take seriously that is in our hands, que está en nuestras manos, el que un día nosotros podamos irnos de este mundo, that one day we can depart from this world with the conviction, con la convicción de que nuestros hijos, sea biológicamente o espiritualmente, ¿sí?, nos vean a los ojos mientras nos estamos despidiendo. I can look at our eyes while we are saying goodbye. I will see you soon. Okay. And they promise to us with tears. Y que nos prometan a nosotros con lágrimas. Con lágrimas. Con dimaot. I promise you. Te prometo. I will take your place. Yo voy a tomar tu lugar. Your life will not diminish in this world because I'm going to light for you, Dad, Grandpa. Tu luz no se va a menguar en este mundo porque yo voy a encargarme de encenderla de nuevo. Yo voy a encargarme de brillar cuando tú te vayas. Papá, abuelo, tutor, rabino, pastor, maestro, padre espiritual, quien sea. Hashem nos ayude. Qué bello momento será ese. Hazak, hazak, benit hazek. Amén.